Estamos en 2023 y, ¿sabéis? Este pequeñín, el DJI Mini 2, sigue siendo un dron perfectamente válido y capaz con el que podemos conseguir buen material aéreo y también divertirnos mucho volándolo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo lo configuro yo a día de hoy, en 2023, para obtener con él los mejores resultados posibles. ¡Vamos! Aunque ya tenemos en el mercado el Mini 3 y el Mini 3 Pro como drones bandera, digamos, de DJI por debajo de los 250 gramos, el Mini 2 sigue siendo un dron muy interesante. Pesa menos de 250 gramos, con las ventajas legales para volarlo que eso implica. Tiene una autonomía de vuelo aceptable, una cámara lo suficientemente buena para obtener material en 4K de calidad suficiente para muchas cosas y, sobre todo, a día de hoy, un precio muy interesante y competitivo, que siguen haciéndolo un dron a tener muy en cuenta para principiantes o como dron secundario si tenemos otro más grande. En este canal tenéis un montón de vídeos en los que podéis aprenderlo prácticamente todo sobre el Mini 2. Guía de iniciación, trucos, tutoriales de vuelo, de edición, comparativa con el nuevo Mini 3, en fin, de todo. Os dejo por aquí arriba una lista de reproducción de todos esos vídeos sobre el Mini 2 por si queréis saberlo todo sobre este dron. Pero hoy voy a contarte la mejor configuración que deberías usar en 2023 para conseguir con este dron los mejores resultados, tanto de vuelo como el mejor material en vídeo y fotografía posibles. Así que vamos al mando y a la aplicación DJI Fly y os voy a ir contando cómo configurarlo y por qué. Voy a ir pasando por todos los menús, pero no voy a entrar en todas y cada una de las opciones que hay en la aplicación, sino que solamente en las que considero importantes y que debéis configurar. Si queréis una explicación detallada a tope de todas y cada una de las opciones de la DJI Fly con el Mini 2, para eso ya tenéis mi guía de iniciación para principiantes del Mini 2 en el canal y que os dejo enlace aquí arriba. Bien, pues vamos a empezar con las opciones en los tres puntitos y con la primera pestaña, que es la pestaña de seguridad. De esta pestaña, bueno, os recomiendo configurar adecuadamente el tema de la altitud y de la altitud del RPO. Yo normalmente tengo la altitud al máximo de 120 metros legales, distancia máxima a la que puede alejarse el dron, lo suelo tener sin límite, y altitud de RPO, esta será la altitud a la que el dron va a volver a casa si salta el retorno automático. Normalmente yo os aconsejaría que pusieses ahí una altitud superior al elemento más alto que tengáis en la zona de vuelo. Yo normalmente lo tengo alrededor de los 40 metros. No pongáis una excesivamente alta sin necesidad, porque lo que haréis será consumir batería adicional sin ningún motivo. Entonces, bueno, calculad bien y más o menos, dependiendo de dónde voléis, pues una altitud suficiente para superar el obstáculo más alto. De todo esto, bueno, calibración de IMU, de brújula, ahí no tenemos que tocar nada. En configuración avanzada de seguridad, yo lo tengo para que al perder señal vuelva al punto de origen, RPO. En algunas circunstancias muy muy concretas os recomiendo cambiar esto a estacionario, únicamente pues cuando voléis en interiores o si estáis metiendo el dron por sitios estrechos, por debajo de un puente o debajo de sitios, no queréis que salte el RPO, el dron tire para arriba y se pegue contra el techo, lo cambiáis a estacionario. Si no es así, en la mayoría de casos, RPO. Detención de hélices de emergencia, solo en emergencias, y el modo sobrecargado, bueno, pues habitualmente desactivado. Solo debéis activar esto si vais a ponerle el protector de hélices, no os lo recomiendo en exteriores, o algún tipo de carga adicional en el dron. Este vídeo es posible gracias a NordVPN. ¿Y qué es NordVPN? Pues la principal misión de un servicio de VPN es darnos mayor seguridad cuando nos conectamos a internet, especialmente cuando lo hacemos con nuestro teléfono
o nuestro ordenador portátil en redes Wi-Fi públicas, ahí fuera, en cafeterías, hoteles o aeropuertos. En estos casos es súper importante que tu conexión sea segura. Y NordVPN es de los mejores servicios VPN del mercado para conseguirlo. Pero además de proteger nuestra conexión a internet, encriptándola de punto a punto para evitar miradas maliciosas, un servicio como NordVPN nos sirve también para otras cosas bastante interesantes. Una que a mí me encanta es poder conseguir los mejores precios cuando reservamos online, en hoteles, compramos billetes de avión, alquilamos coches o cosas así. ¿Cómo? Pues NordVPN nos permite emular como si estuviéramos conectándonos desde la parte del mundo que queramos. Por ejemplo, Estados Unidos, o México, o qué sé yo, Alemania, utilizando sus más de 5.500 servidores repartidos por todo el mundo. Vamos a poder decirle a NordVPN desde dónde queremos que se origine nuestra conexión y en base a ese origen vamos a poder ver cómo los precios cuando vamos a reservar este tipo de servicios online cambian. Y vamos a poder coger el más barato, una buena forma para ahorrar un poco de dinero. Poder elegir y simular desde qué parte del mundo nos conectamos también nos sirve para poder, por ejemplo, ver el catálogo de otros países de plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney Plus o lo que sea. Le indicamos a NordVPN el país desde el que queremos conectarnos y listo, a disfrutar. Como NordVPN tiene garantía de devolución del dinero de 30 días, no hay excusa para no probarlo. Y puedes hacerlo con una super oferta en el plan de 2 años más un mes adicional gratis de regalo entrando en la dirección que ves en pantalla y que también os dejo abajo en la descripción de este vídeo. Gracias NordVPN por apoyar este canal y patrocinar el vídeo de hoy. Seguimos. En la pestaña de control, yo tengo la métrica en kilómetros por hora, me gusta más, esto es cuestión de preferencia personal. Los LED frontales, pues bueno, yo lo tengo en intermitente, en azul, pero esto lo podéis cambiar a vuestro gusto. Y aquí venimos a una de las opciones estrella, que es la de ajuste de ganancia y exposición. Entrando aquí, vamos a tener pues la posibilidad de modificar todos estos parámetros para ajustar los controles y la velocidad del gimbal. Podéis hacerlo tanto para el modo cine, como para el modo normal, como para el modo sport. En el modo normal, yo esto lo tengo en velocidad angular a 35 grados segundo, fluidez de giro 8. Estos dos parámetros van a influir en la velocidad y suavidad con la que rota el dron. La exposición, pues bueno, esto influye en la sensibilidad de las palancas en cada uno de los movimientos que veis, inclinación, rotación, giro y arriba y abajo. Os dejo por aquí un vídeo en el que hablé hace poco sobre todo esto con mayor detalle. Estas son mis configuraciones en el Mini 2, pero bueno, yo esto os recomiendo ir probando y ajustarlo a vuestra sensibilidad y vuestras necesidades. Y si vamos a la parte de abajo, tenemos las opciones para ajustar la sensibilidad del movimiento del gimbal. La primera de ellas, velocidad de control máximo, influye en la velocidad en la que baja y sube el gimbal. Yo lo suelo tener a 10 grados segundo. Y la fluidez de inclinación lo que hace es influir en la velocidad a la que arranca y se detiene el gimbal. Mi valor habitual es 18. Si seguimos bajando, otra opción que atañe al estabilizador, el modo del estabilizador. Normalmente, modo seguimiento, que es el que nos va a dar pues las tomas más cinemáticas y suaves. El modo FPV sería un modo que va a emular movimientos de dron FPV. Cada vez que giremos, el dron se va a inclinar, no va a mantener el horizonte estable. Bueno, si queréis conseguir ese efecto, lo podéis cambiar, pero habitualmente, modo seguimiento para conseguir tomas cinemáticas. Permitir rotación hacia arriba del estabilizador, esto si lo desactivamos no nos va a hacer que no pueda subir más de los 0 grados. Si lo tenemos activado va a poder subir un poquito más hacia arriba y va a permitirnos hacer tomas, bueno, pues interesantes mirando hacia arriba. Os recomiendo tenerlo activado. Carga de teléfono, si usáis iPhone, yo normalmente lo tengo desactivado. Si queréis, por lo que sea, que el mando dé carga a vuestro teléfono, lo podéis activar. Modo de palancas, habitualmente en modo 2. Este es el modo estándar y el que os aconsejo controlar. Y en personalización de botones podéis personalizar los botones del mando. Si usáis este mando, que es el estándar, bueno, pues solo tenéis un botón y podéis configurar una pulsación que yo suelo tener para centrar el estabilizador. De esta manera, con un toque,
el estabilizador baja 90 grados hacia abajo y con un toque sube a posición horizontal para poder hacerlo rápidamente. Y dos veces, pues bueno, eso ya lo que queráis. Yo lo tengo para bloquear la exposición cuando estoy volando con la cámara en automático. La siguiente pestaña es la de cámara. Aquí tenemos unas cuantas opciones interesantes. Subtítulos de vídeo, yo suelo tenerlo desactivado. Si lo activáis, lo que vais a conseguir es que el vídeo contenga una serie de informaciones, pues de la configuración de la cámara, la ubicación GPS y unas cuantas cosas más que se van a sobreimprimir en el vídeo, aunque esto solo lo podréis ver con aplicaciones que lo soporten. Por ejemplo, la de VLC puede haceros mostrar eso en estos vídeos, pero yo normalmente eso no lo uso y lo tengo desactivado. Antiparpadeo, automático, histograma y alerta de sobreexposición son dos herramientas muy muy útiles para ayudarnos a exponer correctamente la imagen. El histograma es esto que veis aquí, con esa opción lo sacaríamos y bueno, si controláis de vídeo y fotografías sabréis cómo se usa. No voy a extenderme aquí explicando cómo se usa el histograma, pero es una herramienta muy útil que os va a servir para exponer correctamente la imagen. Podemos quitarla pulsando en la X o activando y desactivando esta opción. Y la alerta de sobreexposición es una opción que os recomiendo tener activada siempre y que nos va a indicar las partes sobreexpuestas de la imagen, las partes que están quemadas. Es otra herramienta que nos va a ayudar también a exponer correctamente la imagen. Las partes quemadas saldrán con una zona rayada. Las partes que veáis así, con el modo cebra puesto, quiere decir que son partes de la imagen que se están quemando, que no van a retener nada de detalle, y con el Mini 2, que no es un dron que tenga muchísimo rango dinámico, luego va a ser imposible en la edición pues recuperar detalle en esas partes. Con lo cual os recomiendo utilizar esta herramienta para minimizar todo lo que podáis esas partes quemadas y mantener más detalle en la imagen. Podemos activar o desactivar las líneas de cuadrícula, veis que tenemos las diagonales, las líneas de los tercios y el punto central. Esto ya es cuestión de gustos, yo normalmente vuelo con las de los tercios y el punto central, pero podéis activar también las diagonales para ciertas ocasiones, bueno, eso ya preferencias personales. El balance de blancos, siempre os recomiendo cuando grabéis vídeo en manual. Aquí podéis indicarle, bueno, pues la temperatura de color que queréis. Para un día normal, soleado, bueno, yo suelo ponerlo en alrededor de los 5700 Kelvin. Me gustaría volver a la pestaña de cámara, pero cambiando al modo fotografía. Si veis que cambiamos al modo fotografía, veis que tenemos aquí dos opciones adicionales que no teníamos antes, cuando estábamos en modo vídeo. Una de ellas es el formato. Podéis grabar, podéis sacar fotos en JPG o en JPG más RAW. Yo os recomiendo sacar fotos también en RAW, porque si vais a editarlas, bueno, pues nos va a permitir mucho más margen de mejora y de edición de esas fotografías. Es como la noche y el día. Si solo queréis sacar fotos para subirlas a redes sociales y no hacer ningún retoque, en JPG os vale, pero si no, en RAW. Y por otro lado tenemos el tamaño, tenemos el típico 16:9 o 4:3. Y para fotografías os recomiendo configurarlo en 4:3. ¿Por qué? Pues porque de esta forma vais a usar todo el tamaño del sensor, vais a aprovechar todo el sensor, vais a tener mucho más detalle y mucho más espacio en la fotografía para luego hacer los recortes necesarios. Luego después, si queréis recortar la imagen en 16:9 con el programa de edición, podéis elegir la parte que queráis y bueno, vais a tener mucha más flexibilidad a la hora de editar esas fotografías. Y por último, otra consideración importante es sobre los modos Quickshot. Ya sabéis que este dron tiene modos Quickshot automáticos. Tened en cuenta que cuando estéis en los modos Quickshot vais a poder también elegir la resolución a la que queréis que se graben esos modos Quickshot. Cuidado, porque por defecto, la primera vez que enciendes el dron, suele venir configurado para grabarlos en 1080p. Eso lo podemos cambiar y grabarlos en 4K, que es lo que os recomiendo. Me queda comentaros alguna cosita interesante de la pantalla principal, la que estáis viendo ahora mismo. Por un lado, os recomiendo en la parte inferior izquierda usar habitualmente el radar. El radar nos va a dar mucha información útil mientras volamos y os recomiendo utilizarla la mayor parte del tiempo. Os dejo por aquí un vídeo que hice hace poco en el que hablaba con detalle sobre el uso de este radar y toda la información que nos puede ofrecer, y de verlo si os interesa este tema. Y por otro lado, ¿cómo configuro yo la cámara de este dron? Pues depende de si estoy grabando con la cámara en automático o en manual. Si grabo en automático, que es como veis que está ahora mismo, lo que os recomiendo es grabar siempre que podáis a 4K
y yo lo que hago es grabar habitualmente a 30 fotogramas por segundo. Aunque yo habitualmente exporto mis vídeos a 25 fotogramas por segundo, siempre suelo grabar a 30 fotogramas con el dron. ¿Por qué? Pues porque luego me va a permitir darle una ligera cámara lenta, si lo necesito, que le va a dar un toque mucho más cinemático a la imagen. Y además va a paliar o quitar esos molestos saltitos que vemos a veces en las imágenes y demás. Por eso yo siempre suelo grabar en 4K a 30, o bueno, si tengo drones que graban a 60 o 120 y quiero hacer cámara lenta buena, pues a más, pero habitualmente 4K 30. Grabando en modo automático, también tenemos a nuestra disposición el parámetro EV, que nos va a permitir ajustar la exposición de la imagen. Con este dron, que no tiene demasiado rango dinámico, os recomiendo, si grabáis en automático, habitualmente grabar pues a menos 0.7 o menos 0.3, dependiendo de la luz que haya, pero bueno, siempre un pelín subexpuesto, porque vais a conseguir una imagen con mayor detalle. En menos 0.7, menos 0.3 es como suelo configurar yo este dron para grabar en automático. Y luego, cuando queráis grabar en manual, ya sabéis que podemos cambiarlo desde aquí. Bueno, pues esta suele ser mi configuración habitual. Ahora se ve todo negro porque estoy en una habitación con poca luz y, bueno, evidentemente, pues no está configurado para este sitio. Pero grabando en exteriores, suelo grabar con un obturador de 1/60, que es el doble de los 30 fotogramas por segundo, para mantener la regla de los 180 grados. Apertura fija de 2.8, eso no lo podemos tocar. La ISO siempre, bueno, pues lo menos posible, en este caso 100. Y como os dije antes, el balance de blancos en manual, normalmente para un día soleado normal, unos 5700 Kelvin. Evidentemente, para configurar así el dron y volar en exteriores y que no se os queme la imagen, tendréis que usar filtros de densidad neutra. Pues esto es, amigos, lo que quería contaros hoy. Espero que os sirva para configurar adecuadamente vuestro DJI Mini 2 y sacarle todo el rendimiento posible. Es un dron con unos añitos ya, pero eso no quiere decir que ya no sirva. El Mini 2 tiene mucha guerra que dar todavía, eso os lo aseguro. Y nada más, muy agradecido de que me acompañéis desde ahí, desde el otro lado. También os agradezco, como siempre, que os suscribáis al canal para apoyar todo el trabajo que realizo aquí. Y si también le dais abajo a la campanita, YouTube os avisará cuando publique nuevo vídeo y no os perderéis vídeos tan interesantes como este. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Adiós!